Juan, si se pudo, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. That's perfect. Juan, ¿en qué le puedo ayudar o hay algo en lo que usted quisiera que practicáramos más? Algo que siente que le está dificultando. Eh, Fíjese que pues lo que me dificulta es la pronunciación de algunas cosas. Entonces, eh, no sé si tal vez me puede facilitar algún link. De, de alguna página como la que vimos ayer eh, para tratar de escuchar más pronunciación de vocabulario. Ok, vamos a buscar entonces material que le pueda ayudar. Material adicional, voy a buscar algunas recomendaciones y se las voy a mandar. De ahí por lo demás, siento que vamos bastante bien. Sí, yo de verdad lo felicito, Juan, porque sí escuché, bueno, algunas palabras son difíciles, eh, como por ejemplo ayer que estábamos empezando con colegas. Al principio sí. fue como que les costó y no solo a usted, a varios, pero las últimas veces ya les salió bien. Esto es práctica. Y qué bueno que, que, que ustedes estén a disposición de practicar, ¿verdad? Hacer algo adicional, porque eso le va a ayudar bastante. No hay yo, que conformarse con la clase. Hay que buscar. Yo lo que estaba haciendo es, me descargué la aplicación de Duolingo y eso estoy practicando en el día. O sea, algunas cosas siento que funciona Sí, es bueno, Duolingo es bueno, de hecho hay muchos colegios que lo ocupan como para empezar, ¿verdad? Eh, otra cosa que a veces es, es bueno hacer es como escuchar eh, tutoriales en inglés, ¿verdad? O incluso cuentos infantiles en inglés. ¿Por qué le digo infantiles? Porque como este es un cuento, la, la narración es más como más pausada, más lenta. Porque si nos queremos poner a practicar un rap de Eminem para aprender a pronunciar, estamos perdidos. No voy a entender. Ahí nos vamos a frustrar a la primera, ¿verdad? Entonces es de ir como niños, porque realmente eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo sí. como aprendimos como niños, vea. ¿Y cómo se aprende? Imitando. Entonces hay que escuchar y tratar de repetir lo más similar posible. Pero yo lo felicito porque es, es constante. Y eh, siempre escucho, aunque digan y que va a distinguir, se distingue. Los escucho a todos cuando abren para practicar, cuando practicamos todos pronunciación, y ahí escucho, y voy viendo, y, y se ve la mejora de cada quien. Ok, gracias. <laughs> Pero sí, no, lo voy, voy a tener... seguir tratando. <laughs> sí, lo voy a tener en cuenta. Eh, sí, si, eh, mandarle enlaces para que practique tanto pronunciación. Co y también puede revisar los de ayer. Les compartí el, el del libro, ¿verdad? Sí, sí ese, ese sí lo he utilizado. Uh -huh. Eso está muy bien. El libro trae algunos y eh, ese sitio, el British Council, creo que sí lo vieron, ¿verdad? El, el que utilizamos ayer era del British sí. Council. Usted digita en su navegador de Google British Council y ahí tiene varias opciones. Tiene ejercicios de listening, tiene ejercicios de gramática. Eh, ahí hay diferentes ejercicios en ese sitio. Esa es una buena opción también. Voy a entrar ahí entonces para practicar. Ajá, si se fijó en el link de, de ayer es ese sitio, decía British Council. Sí. De ahí quería hacerle una consulta con relación a, a un ejercicio que ayer básicamente me trabé. Uh -huh. eh, creo que es el ejercicio 4, si más no me equivoco. Ahorita estoy tratando de accesar. Sí, es la tarea 4. La 4, a ver, el solo, solo dice... His, His name is Claudia, ¿right o oh, rock? Entonces, todas las respuestas son con esas eh, todas las preguntas, perdón, tienen esas dos respuestas, pero no entiendo a qué, es, a qué se refiere. Ah, es que esos son posesivos. Eso Ajá. no lo hemos visto todavía. Pero para hacer rapidito, el his es el su para él, ¿verdad? Como sí. que yo quiera decir su nombre es José, his name is José, pero si me refiero a ella, tengo que usar her. Her. Ajá, H-E-R. Uh -huh. Pero entonces la respuesta acá, porque la respuesta solo aparecen en dos, eh, right o wrong. Que en este caso, right es correcto y wrong es incorrecto, incorrecto uh -huh. Entonces ahí solo elijo wrong sí. Ah, ok, ok, sí. Lo que pasa es que como usted dijo que empezáramos a avanzar, sí, aquí fue donde bien. me trabé, yo me quedé. Ah, ok, entonces todavía no. Sí, pero está bien, ya vamos a llegar a ese punto y ya puede seguir avanzando. Si se trabó ahí, pues. Sí. <risa> sí. <risa> bueno, pues Juan, gracias por haberse esforzado, por haberse unido. Igual en clase me pueden seguir preguntando. Ok, muchas gracias, Techo. Buenas noches. Fidel, ¿qué se hizo? Se escondió. <laughs> Ahí está Fidel. Ok, Fidel, dígame, cuéntenme en qué le puedo ayudar, cómo va, cómo se siente. Pues, hasta el momento me siento bien voy comprendiendo todo lo que se va viendo. Me alegra, Fidel, lo felicito porque ustedes eh, es muy constante. Lo veo que siempre está practicando y he visto cómo ha mejorado con la práctica. Es normal que a veces haya miedo, que estamos así despacito, pero es normal al principio. Pero usted va bien y eso es importante que se sienta bien que sí. siente que va avanzando, porque así es. Entonces, este ¿en algo yo que le pueda lo, ayudar? Yo con lo que tengo problema es la audición. Comprender cuando habla. Pero no que eso es normal. Al principio es, cuesta. Que, es cierto. Eso así es. Al principio cuesta. Eh, ahorita trato de combinar, hablarles un poco inglés, español pero con el paso del tiempo va a ver que por lo menos las indicaciones y palabritas ya al final del o para mitad de que vayamos del módulo, usted va a ir comprendiendo mejor porque es costumbre. Ahora bien, si yo les pongo un listen y ustedes escuchan una pronunciación diferente, ahí es donde a veces, eh, porque el oído se tiene que acostumbrar. Y eso es normal, normal. Y por eso les decía cuando les puse el ejercicio de listening, no se vayan a, a, a esforzar por querer comprender todo, todo, todo. A veces con palabritas que usted agarre puede tener una idea de qué se trata. Y listening, le digo, es una de las habilidades que más le cuesta a muchas personas. Nos cuesta porque eh, no estamos acostumbrados porque no tenemos el chance de escuchar mucho eh, personas hablando inglés. Entonces lo que usted puede hacer, y, y podrá sonar chistoso, pero hay cuentos en inglés para niños. Eh, puede buscar en YouTube cuentos para niños en inglés que tengan como eh, la narración para que usted vaya viendo las palabritas, escuche. ¿Y por qué le digo de niños? Porque es pausado y tiende a ser más claro, pronuncian más claro, va más despacio. Entonces eso le puede ayudar bastante. Escuchar cuentos para niños en inglés o incluso a veces hay tutoriales de lo que a uno le guste. Eh, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, entonces me pongo a ver tutoriales de cocina en inglés. Y ¿por qué tutoriales? Porque como están explicando cómo hacer algo, tienden a hablar más despacio. Ajá. Y esto es porque estamos comenzando. Entonces, para comenzar, no vamos a empezar con un, un, a querer escuchar y repetir un rap de Eminem, ¿verdad? Hay que es algo más a nuestro nivel, ¿verdad? Estamos empezando, entonces buscamos algo a nuestro nivel. Otras son las canciones románticas en inglés, las de antes, como no sé, Hotel California, por ejemplo. Poner en YouTube la lyric con la letra para ir uno viendo y repitiendo. Solo las palabras de Love Hearts. Ah, esa es otra muy buena para que la practique. Voy a identificar. No, pero cabal, ajá, puede ponerla, eh, buscarla en YouTube y puede ponerla ahí como en versión karaoke para que vaya viendo las, la, la, la. la letra uh -huh. y tratar de ir como repitiendo. Entonces eso le va a beneficiar en listening y en pronunciación. Es como un doble beneficio. Hay mucha gente que aprende así. Y se disfruta, es divertido. Está haciendo algo, vea, fuera de, pero, de lo que es clase, hacia algo más formal. Yo estuve estudiando inglés un tiempo, pero por el tiempo ya no lo seguí. Yo lo que hacía era escuchar las músicas, así como dice usted, con los subtítulos. Y después intentaba comprenderlas, pero ya sin ver los subtítulos, solo escuchar, y ahí me perdía, no entendía. Ajá, y viendo, entonces... viendo y escuchando, ya como que más la idea. Sí, fíjese que eso es bueno, porque pues cada quien tiene un estilo de aprender, ¿verdad? Hay gente que aprende así como usted me está comentando. Hay, hay gente que aprende más de estar escribiendo y haciendo como planas, de estar repitiendo. Pero es eh, lo bueno es que usted ya identificó lo que le ayuda. Ahora sería de continuar practicando, ¿verdad? Sí, a veces no queda tiempo, es cierto, pero. Imagínense que se dedicaran cinco minutos, diez minutos, oír una canción. ¿Qué puede durar una canción? Cuatro, cinco minutos, dos canciones al día. Ponerse como una meta, ¿verdad? Antes de dormir, diez minutos antes. Pero si lo hace todos los días, ¿verdad? Va a significar mucho. Sí, una palabra nueva cada día. Una palabra nueva cada día también y tratar de utilizarla en alguna oración por sencilla que sea. Yo lo, lo que sí me cuesta es con la conjugación de los verbos, ya entrando a este tema. Pero me imagino que poco a poco lo vamos viendo acá. Sí, vamos empezando. Eh, esto quiero que agarren bien el verbo to be esta semana. Eh, por lo mismo que me comenta usted, la, la, la conjugación, ¿para qué y cuándo voy a utilizar un tiempo gramatical? Vaya, ahorita estamos viendo el verbo to be en presente. Ese mismo verbo tiene su conjugación en pasado y su propia estructura. Entonces, eh, vamos a ir reconociendo los verbos regulares, vamos a ir reconociendo los verbos irregulares y eso es con el tiempo, ¿verdad? Ese, hay que estar siempre paciente. Ya la otra semana entramos a otro tema, siempre con el presente simple, pero con otros verbos. Entonces ahí sí vamos a tener que poner mucha atención, ejercitar mucho, porque esa es como la base. Van a sentir difícil y van a sentir el cambio. Pero lo importante es eh, saber que el aprendizaje del inglés es cíclico. ¿Qué quiero decirle con esto? Que este tiempo lo vamos a volver a ver en el módulo 2, en el módulo 3, en los tres módulos se ve el presente simple y vamos a repetir el verbo to be y vamos a repetir todos los demás verbos, pero tal vez con un contexto diferente. Vaya. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el verbo to be con información personal. Vamos a ver el presente simple hablando de rutinas. En otro módulo vamos a ver el presente simple, pero ya no hablando de rutinas, sino que de eh, lo que hacemos a diario en nuestro entorno, ¿verdad? Realidades, que si vivo en una casa pequeña, que si trabajo en un lugar um, espacioso, cuestiones así. Entonces se va variando el contexto, pero la estructura se va como repasando, reforzando. Son por lo menos los primeros tres meses van a repetir el presente simple. Ya eh, media vez ustedes eh, maneje bien el presente simple, los demás tiempos se le van a hacer más fáciles. Ok. ¿Cuánto tiempo dura todo este proyecto? Eh, son tres módulos básicos. Eh, pero para hablar sí ya bien bien, eh, son como 18 meses, casi dos años. Uh -huh. Ok. Tengo que salir por inglés. Sí, y lo importante es no, o sea, eh, esperar, ¿verdad? Porque a veces es como desesperante y frustrante. Y ya dicen, no, ya no voy a seguir y ahí queda todo botado. Y no es la idea. Hay que ser constantes. Y ahí vamos a estar perdidos. Uh -huh. Y igual, ¿verdad? Cualquier pregunta la puede hacer en clase y no tenga pena. No es que porque hay, solo una vez tuve el espacio para preguntar y ya no más. No, usted puede preguntar siempre en clases. Uh -huh. Y bueno, ya se comentó Dígame. No, con lo de las tareas, eh, clases que usted presenta, la... le voy a escribir al WhatsApp para que me la envíe. Ok, perfecto. Ok. Okay, bye Fidel. Bye. Hi Reina. Hola. Hi Reina, how are you doing? Hola, hola. Hi. Hi Reina, ¿cómo va? No se oye bien. Ahorita sí, pero al principio la oí como un poco pausada. ¿Y ahora? Porque yo no la escucho bien, se oye cortado. Yo sí la escucho bien. Okay. Hola, y dígame, Reina, ¿cómo eh, le puedo ayudar? Fíjense que yo sinceramente, que yo, sinceramente eh, sí me siento como que bastante perdida. Hay cosas que, que sí las comprendo, pero ¿cómo decirle? En la primera clase creo que llegué tarde. Porque, como desde la semana pasada me estuve conectando y no, y al parecer no habían comenzado las clases. Entonces, el lunes conecté y habían comenzado y nos abordé los temas, pero creo que me quedé perdida en la primera clase. O sea, hay cosas que no las. Ajá, en la primera clase vimos las oraciones afirmativas. Ya en la segunda Ajá. fueron como afirmativas y negativas. Pero y ahorita se siente igual porque yo he sentido que cuando usted participa, eh, casi siempre sus respuestas son correctas. fíjese que sí, pero quizá me cuesta un poquito eh, en cuanto a la pronunciación y quizá, como lo, como decirle, el, el uso del, del I am, de la IAN, de la IANNO, de la Entonces ahí creo que no hay, como decirle. No lo he comprendido bien. Ajá, esto es como. Eh, pero siente que se le dificulta cuando ya cambiamos el pronombre por nombres? O, ¿O de verdad saber cuándo va a usar am, cuándo va a usar is y cuándo va a usar are? Es cuando lo, cuando lo voy a usar, o sea, debe. Eh, ya hay un momento donde, por lógica, uno, uno dice, ah, es is, is. Uh, es is, ¿verdad? Pero cuando usar are es donde me pierdo. Mm, creo que en esta presentación es que estaba un, un cartelito de eso. Aquí está. Incluso en la, en, la, en la diapositiva 3, yo eso estaba notando, entonces quizás ahí porque me perdí en la 3, que me quedé como. Lo andaba buscando ahora que usted lo volvió a poner para ver si lo completaba. Para, para ver si de esa manera lo podía como comprender más. Porque sí, el uso del and, is y el are. Más que todo el are es el que me cuesta dónde ubicarlo. Ah, ok. No sé si hace más fácil con esta o con esta. Yo creo que está más fácil acá. Sí. Vaya. Sí. Aquí lo único que tiene que saber que este única y exclusivamente lo va a utilizar cuando usted hable de... Una. Ay, de, de yo, de, cuando usted de, lo va a usar de, con... Yo, con, ¿Sí? con ah. yo soy, yo estoy. Ay, Únicamente ajá. con este va a usar... am. Um, nunca lo va a utilizar con los demás. Es el único. Entonces este ya es como que el más facilito porque solamente va con I. I am uh -huh. in class. I am a funny person. I am a teacher. Solamente cuando usted diga yo, yo soy uh -huh. o yo estoy es que se usa am. Um. Luego con él, ella y cuando nos referimos a una cosa en singular, vamos a uh -huh. utilizar is. Y el art se utiliza con, okay. con los plurales, le dicen. Con we, con you y con they. Y ahí lo único que tienen que recordar es que you es, tiene dos significados. Ok, eh, significa tú y significa ustedes. Entonces siempre recuerden escucho no le no, no le no le escuché se le cortaba perdón no no tenga pena puedo repetir eh, nos quedamos vaya con he she it vamos a usar is ¿Ah? he she is mm -hmm. okay he is she is it, it is ajá y eso es importante tener en mente siempre siempre que solamente es cuando es en singular él, ella y ello. Pero si ya combino él y ella, ya no es singular. Ya estoy hablando de dos personas. Ya se convierte en plural. Entonces no se utiliza is. Sino que ya se utilizaría are. Por eso es que decimos que are se utiliza con los plurales. Are siempre lo va a utilizar. Con we, you y they. Uh -huh. Y recordar, sí. ¿verdad? Que, ajá, que, que you tiene dos funciones. Significa tú y significa ustedes. ¿Que you tiene qué? Perdón. Dos significados. Dos. Ajá. Uh -huh. Ajá. Significa tú y ustedes. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le quiero decir a usted, Reina, usted es una buena estudiante, entonces yo le digo, you are a good student. Pero si yo me you refiero, are... tú eres una buena estudiante a good student. Se puede usar de las dos formas. Ajá, vaya, por ejemplo, you are a good student. Y si me refiero a un grupo de personas, ustedes, yo no, ¿verdad? O sea, decirle a alguien, um, ustedes son muy graciosos. Uh -huh. You are very funny. You are very funny, como ustedes. Ajá. General. ¿Sí? Puede ser, ajá. Puede ser a una persona, segunda persona, como lo es tú, o un plural, ustedes. Tiene ambos significados, ahí va a depender. Porque si yo le digo a usted, you are funny, usted entiende que estoy hablando con usted, solo estamos conmigo. tú solo y ustedes. yo, ¿verdad? Ajá. Pero si usted está en un salón de clases y yo le digo, yo llego tarde, pero ustedes ya estaban ahí, yo le digo, hey guys, you are very punctual. You are very responsible. Ustedes son muy responsables. Me estoy Ustedes refiriendo al responsables. grupo. Uh -huh. Refiriéndome uh -huh. al grupo. Y esto eh, es normal. A veces es como que, ay, el verbo to be le damos por, to, eh, por tres años desde el séptimo al verbo to be, octavo y noveno, pero no lo agarramos. Eh, quizás porque no le pusimos mucha atención pero de repente se nos queda. de insistir <laughs> se nos queda porque de verdad le digo uh, por ejemplo a mí el ver, el presente siempre se me quedó de insistir y lo he visto también con los grupos que he tenido por bastante okay. tiempo que lo agarran por insistir, por insistir y practicar pero al principio a todos les cuesta. Lo importante es no darse por vencido y no abandonarlo, verdad. Ser constante. Okay. Así uh -huh. me estaban diciendo ahora, porque tengo un compañero que en el trabajo que él sí lo habla y, y me dice, oiga música en inglés, me dice, toda la música que oiga, oigan en inglés, me dice. Lo mismo que dijo usted ayer, ayer y me dice, si necesita algo, dígame o lo practicamos, pero a veces no nos queda como que espacio, verdad, en las horas laborales. Sí, pero fíjese que usted puede vaya, antes de acostarse ponga en YouTube Hotel California en karaoke o póngale con uh -huh. lyrics. Hotel uh -huh. California with lyrics o solo ponga lyrics que uh -huh. lleve la letra. Sí. Ajá, y entonces antes de acostarse escuche la canción y esté mirando y trate de repetir. Ah, okay. canciones que usted practicar así antes de acostarse, ¿cuánto dura una canción? cinco minutos pero si lo hace todos los días y la constancia, la constancia es la que le va ayudando ok, con no la constancia que vende cervezas el que no, haga algo todo. <laughs> no, así no voy a hablar inglés, voy a hablar francés <risa> ruso <risa> ruso <risa> no. sí, entonces, y fíjese es una manera divertida de aprender y trate uh -huh. de buscar canciones viejitas, baladas en inglés, porque ellos um, hablan más despacio, va más pausado y es más fácil ir siguiendo. Ajá, no, no buscar okay. canciones así que sabemos que va muy rápido y que no, al nivel de principiantes no lo vamos a, más que nos vamos a frustrar, entonces este, y no es la idea, la idea no es frustrarse, sino que pues tratar de practicar y comprender. And that's it. Ok, vaya, está bien. Es de practicarlo entonces. Sí, igual pues eh, si usted tiene cualquier pregunta, quítese la pena porque la pena también es un, una limitante, es una barrera, es un tope que usted mismo se pone. Acuérdese que todos los que están en el grupo están aprendiendo. No sé quién se... Estar... <laughs> no sé. Bueno. Pero sí le entendí que cualquier pregunta que siempre... Siempre hágala, no es que ay, solo tenía 10 minutos en el mes para preguntar la sesión. No, 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 puede preguntar en clase y sin pena, ¿verdad? Ah, bien, está bien. Es mejor pasar la pena un ratito que quedarse con la duda y que sea cuesta arriba el aprendizaje, ¿verdad? Sí, así es. Uh -huh. Así es. Así es que pregunte y cualquier cosa, pues yo tengo la paciencia y les explico. Ay, qué bueno, gracias. <laughs> Sí, yo hay veces que, que me queda así como que sí lo hice, pero tal vez lo hice mal, ¿verdad? Y ya empecé a escuchar las respuestas de mis compañeros y, y a verificar lo que yo tengo. Y fíjese que es bien interesante porque a veces cuando nos cometemos un error y nos corrigen, no se nos olvida. Ajá. Entonces, a veces hasta es bueno equivocarse. Porque entonces te dice, ah, entonces ahí como decía pájaros, entonces era plural y por eso utilizaron, ah, ya no se me olvida. Ah, entonces ya es como... Sí, que... correcto. Uh -huh. Así es que a veces hasta mejor es equivocarse y hay gente que como que nunca se quisieran equivocar y no, hombre, no se trata de eso. <laughs> sí, sí, es verdad, no se puede. Uh -huh. Y sí, mucha gente es que aprende algo que se equivocó y le corrigieron, jamás le vuelve a pasar. Jamás le vuelve. Así es. Ese es el aprendizaje que queda. Ajá. Es la, es la como dicen, eh, seña, ¿verdad? Uh -huh. Que uno dice, ay, ya pasé por esto, no lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Exacto. Igual, ¿verdad? hay gente que de darse y de darse y de darse, una, un día aprende. Y así es, cada quien aprende diferente. Sí, sí, es verdad, gente la que constancia. Se tiene que equivocar un montón de veces hasta que sí, de repente, cierto. como por arte de Maya, ya no le vuelve a pasar. Entonces, pero cada quien, ¿verdad? Sí. Ah. Así que ahí estamos. Sí, eh, todos apre aprendemos de diferente maneras. Sí. Porque yo, hay cosas que sí yo las entiendo, ¿verdad? Pero hay cosas que no, y tal vez otros entienden o pueden, tienen mejor pronunciación y, y, y la escritura no, o sea, etcétera. Y eso no que pasa. está mencionado es súper importante, ¿verdad? No hay que tratar de ser así como que, no, pero es que este puchica ya puede, van bien avanzados, y yo, ah, pues no, mejor me salgo, no. Sí, así me sentí el primer día. No, así cada persona es única. Puede ser que usted sea buenísima en gramática, pero le uh -huh. cuesta pronunciación. Hay gente que pronuncia súper chulo, pero la gramática, cómo hace las oraciones, es un relajo. Entonces, ellos se entiende. Exacto, hay gente que escucha y repite fácil, pero les cuesta escribir, les cuesta estructurar. Uh -huh. Entonces, cada quien tiene sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, no, no, no. O sea, cada quien es único, ¿verdad? Con sus fortalezas y debilidades. Entonces no hay que frustrarse ni tratar de ser como los demás. Cada quien haga su esfuerzo, haga lo que a usted le sienta mejor. Eh, si usted le gusta la música y siente que puede aprender de esa manera y, y divertido, pues así. Hay gente que no okay. aprende con música, sino que viendo películas en inglés. Uh -huh. Hay gente que se frustra porque, ay, como aquel aprendió viendo películas en inglés, yo voy a hacer lo mismo y se sientan uh -huh. a ver una película y a tratarla de escuchar y entender en inglés y salieron frustrados, ¿verdad? Porque cada quien tiene su Ajá, y, no, y sale peor. Uh -huh. Entonces, sí, correcto. uno mismo es que tiene que buscar lo que a uno le funciona. Uh -huh. Hay gente que les funciona el tal Duolingo y bajan la aplicación y les funciona. Y quienes dicen, ay no, qué aburrido eso, pero es una ¿Qué es, eso? Eh, es una aplicacióncita que usted la puede bajar en el celular. Ajá. Se llama Duo como que fueran dos. Duo Lingo como que va Duo Lingo y Duo Lingo. Ajá. Duo En su celular usted la puede buscar en la Play Store. Y esto es, eh, le dice, por ejemplo, dice voy y le aparece en español niño y niña. Usted selecciona que voy. Entonces usted le da clic, ah, okay. niño, y ya le dice correcto, que está correcto. Y pasa ah. el ejercicio. Y hay unas que usted tiene que repetir. Es bien bonita la aplicación. Hay algunos. Eh, eh, por ejemplo, donde estudié a mi hijo, los hicieron por un año o dos. Eh, tenían que ir practicando en esa aplicación y registrar el progreso y les contaba como nota. Ahora sí, es bien, es bien bonito. La, es bien qué tratado. bueno. Uh -huh. La voy a bajar para mi hija y para mí. Sí, es bueno. Ya, <laughs> a la dos, ajá. Y las dos practicando, imagínense. O sí, sí, nos ayudamos. Sí, cabal. Entonces, esta puede ser una buena manera, verdad, también de aprender y de practicar, sí. sobre todo porque también a veces hay ejercicios de que vaya poniendo en orden la oracióncita. Y fíjese que con, vaya, por lo menos yo, ella tiene nueve años, pero yo siento que la pronunciación a ella no le cuesta, ella es bien, o sea, tal vez es la escritura, no sé, y a mí no, yo la pronunciación siento que soy como que no, no mucho, y yo le digo, ah, no, eso es, ya sale. Pero ella ¿no? Ella es más. Um, hasta hasta canta en inglés. Dice ella dice que a los niños, los niños no tienen pena y eso a ellos les beneficia porque los Ajá, niños es que, tienen te... una pronunciación preciosa. Yo tuve la bendición de tener un grupo de niños como por tres años uh -huh. y preciosos los niños para pronunciar, pero es por eso porque a ellos no les da pena. Y nosotros como nos da pena, no hablamos, no abrimos bien la boca. Y hasta eso, uno tiene que abrir bien la boca, hacer de verdad que funcione como en el... <laughs> Ajá, y ellos lo ven así, y como que es normal, ¿verdad? Ajá. Y no, no. ellos tienen pena, no les da pena. Entonces, por esa es una sí, ventaja por... que tienen los niños. Va. vaya pues está bien yo ya nadie se conectó ¿verdad? no yo creo que no sé no sé a quién le tocaba ya voy a ver acá que ya me agarré 20 minutos yo <laughs> mejor ¿Sí? más espacio porque solo es, es una vez durante el módulo pero como le repito ah, okay. Eh, usted puede hacer cualquier pregunta que tenga. Eh, ah, a Henry le tocaba. Henry Samuel. Ah, sí, fíjese que él es mi compañero de trabajo y yo le escribí, pero no. Bueno, él no está aquí. Yo estoy de San Salvador y él es en Santa Ana. No sé si él ha, donde él vive no llega a la señal o qué, porque yo le he llamado y le he escrito y no. Y en el día, créame que se me ha olvidado. Mmm. Sí, porque él es de Santa Ana, pero no sé en qué parte de Santa Ana vive. Eso sí, no sé. Yo lo conozco por teléfono nada más. Ay, ¿nunca se han presentado al trabajo juntos o cómo? ¿Cómo? Nunca se han presentado al trabajo juntos o, o cómo es que no. Lo... No, no, eh, solo por llamadas, solo por llamadas. Bueno, pero o por sí, mensajes. Pero sí le contesta si usted le llama. Eh, mañana lo voy a llamar, voy a dejarlo ya así hasta con alarma porque dije que ayer le iba a llamar, ahora le iba a llamar y no le llame. Sí, porque él ya tiene tres inasistencias y luego se hace un, un relajo porque si no, eh, pues eh, creo que les van a cobrar el curso. Hola, ¿Ah? hola, Entonces, para evitar okay. ese problema, mejor es de que se una, ¿verdad? Cuanto antes, porque se le va a Yo lo voy a decir trabajo. mañana. Uh -huh. Yo no sé si se los explican desde un principio. O... Vaya, ya, está bien, yo voy a hablar con él. Uh -huh. Tal vez sí, pues. En la, yo creo que en los lineamientos, pan Ajá. Pa. Ajá. Va, yo le digo a él mañana, entonces. Vaya, pues, entonces. A ver si se puede conectar, ¿verdad? Ojalá que pueda. Vaya, está bien. Ok, Sí. Bueno, entonces. Ah, pues la igual ya. cualquier pregunta en la clase, ahí me digo. Bu Buenas good night, noches. Sir. Good night. Bye, está bien. Gracias igual. Bye. 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 हम्म hmm.